Con la Scram 411, Royal Enfield está poniendo una Himalayan modificada en la carretera como una bicicleta Scrambler por menos de 5.000 euros. Marcus y Dietmar han comprobado dónde se encuentran las diferencias entre el Scram 411 y el Himalayan y cómo se compara el nuevo Scram 411. Primera sorpresa positiva, el Scram 411 se ve genial, tal como está allí en Dosrad Stadie, nuestro distribuidor Royal Enfield en Pinneberg. Debido a la falta de parabrisas, la rueda delantera de 19 pulgadas y los neumáticos gruesos de CEAT, una bicicleta de aventura en realidad se convierte en una Scrambler muy rápidamente, al menos visualmente. Otras diferencias con el Himalayan incluyen una cabina ligeramente diferente y un recorrido de suspensión, ligeramente más corto. Todo lo demás es como el Himalaya, pero el Scram 411 tiene que prescindir del práctico portaequipajes. En cambio, hay asas resistentes para el pasajero delantero, a las que, por supuesto, también puede adjuntar un rollo de equipaje. El Royal Enfield Scram 411 está disponible en 5 colores. Teníamos la versión blanca-roja muy agradable disponible para probar. También están disponibles en negro plateado y en 3 tonos de gris. No importa qué combinación de colores elija, el Scram 411 siempre se ve bien. Las versiones grises cuestan unos razonables 4.990 euros, las variantes de 2 tonos están disponibles por 5.190 euros. La prueba del asiento recuerda al Himalaya, te sientas erguido y disfrutas de un ángulo de rodilla normal a pesar de una altura de asiento bastante baja de 795 milímetros. Incluso las personas más pequeñas pueden poner fácilmente sus piernas en el suelo y el pasajero delantero también tiene suficiente espacio. Mongolia, allá vamos. La vista hacia el frente es un poco diferente a la del Himalaya, porque la cabina es más pequeña y falta el parabrisas. Típico Scrambler, muy bien reducido. La cabina del Scram 411 consta de un velocímetro analógico más una pantalla LC con indicador de marcha y nivel de combustible, así como un pequeño ordenador de a bordo más la práctica pantalla de navegación que ya conocemos del Meteor. Para navegar, necesita una aplicación en su teléfono inteligente. La pantalla se limita a flechas que le muestran la dirección. Simple, pero bien hecho, lo que también podría decirse de toda la motocicleta. Aparte de un ABS de 2 canales de voz, el Scram 411 no tiene mucho más que ofrecer. Con 24 caballos, sin embargo, también surge la pregunta de por qué necesitaría control de tracción. Por ejemplo, ¿modos de conducción? ¿Control con ruedas? El conductor de Scram se ríe de eso, no necesitamos nada. Pero entonces habríamos encontrado el stand principal del Himalaya, que residió a sí mismo en el Scram. De acuerdo, un soporte central tampoco pertenece a una Scrambler y también ahorras unos kilos de peso, pero sigue siendo una pena. Nos gusta el sonido del Scram 411. Buen sonido de bajo y típico de un solo cilindro que suena como más de lo que realmente es. Porque la Scram 411 tiene una cilindrada de, sorpresa, 411 centímetros cúbicos y además solo 24 caballos o 32 Nm de para, 4500 RPM. La velocidad máxima es de 127 km por hora. Estos son valores que están justo por encima de los niveles 125. Dado que el Scram pesa 194 kg listo para conducir, el rendimiento es correspondientemente pobre. Las maniobras de adelantamiento a menudo se piensan dos veces aquí y con los pasajeros y el equipaje no lo haces. De todos modos, es mejor usar el rebufo del camión y deslizarse detrás de él. En serio, por supuesto, el Scram 411 no arranca ningún árbol, es realmente lento. ¿Ese ya era el caso con el Himalaya, y nos molestó? No. Lo sabes de todos modos antes de comenzar a conducir y, por lo tanto, no tienes expectativas al respecto, por lo que no te decepcionará. Por el contrario, es más probable que disfrute de la zona, el viento fresco alrededor de la nariz y el olor a hierba recién cortada. Si conduce hasta su ser querido, incluso puede recoger rápidamente un ramo de flores, incluso mientras conduce. ¿Qué piloto de Ducati puede decir eso? También puede hacerse la prueba habitual de frenos, chasis, etc. aquí. Todo funciona, conduce cómodamente y eso es todo. Donde otras personas están contentas con los récords de vuelta gracias a Quickshifter, nosotros estamos contentos con las luces de advertencia de peligro estándar. El Royal Enfield Scram 411 es la reducción personificada en su forma más pura.
Nada de esta moto es superfluo, casi nada puede romperse y es barato de comprar y mantener. Consume solo 3 litros cada 100 km por hora, por lo que solo repostas un poco cada 3 semanas. No se puede desacelerar más que eso, y a pesar de esto, o tal vez debido a ello, esta máquina es increíblemente divertida. En la heladería no tienes que avergonzarte, porque el Scram 411 se ve escandalosamente bien y todos lo encuentran al menos simpático. También perfecto como segunda máquina.